Buenas, buenas, muchachos de YouTube. Aquí FedeXX58 trayendo un nuevo video. En este caso estaba viendo las típicas noticias como siempre. Y en varios juegos de miHoYo estuvieron hablando sobre el CP26 o el China Joy. Así que esto es como un video de noticias en general de miHoYo. No sé si inauguré una categoría y una playlist para esto, o lo estoy poniendo dentro de alguna otra cosa que ya existía. Pero bueno, no importa. Comencemos con lo simple. Tears of Themis, el otome de miHoYo, que bueno, va a estar en el CP26 y van a estar regalando cosas, gadgets del juego. Así que nada. No veo, no sé si nos van a dar gemas o algo que podamos reclamar in-game de manera online para los que no pudieran asistir presencialmente. A veces dan esas cosas porque, bueno, hay cosas exclusivas para los que van a los eventos, pero también hay cosas para los que no pudieron ir por X motivo. Más en. Está bien que en China ya no está la cuarentena prácticamente, pero igual. Después tenemos Honkai Gakuen 2, que es lo mismo. Van a estar posters y estas cositas que son como figuras de plástico que se mantienen. Bueno, seguro que van a estar las remeras, posters y alguna que otra cosa más para Honkai Gakuen. Hace unos días estuvieron regalando códigos. Puede ser que regalen más códigos acá, para el que le interese. De Honkai Impact 3 no vi que vayan a ir, así que. Pero bueno, no sé. Ya sabíamos que miHoYo iba a ir al CP26 y recién hoy publicaron para el Honkai Gakuen 2. Así que puede ser que para el Honkai Impact 3 también nos informe dentro de unos días. ¿Qué más? Después tenemos el China Joy, que es el que puede que le interese a la mayoría de los. Bueno, no la mayoría, porque casi todo mi público es de Honkai y después tenemos una parte que es de Genshin, y la minoría dentro de todo. Bueno, para los del Genshin también están China Joy que van a ir. ¿Y por qué esto es importante? Porque pueden llegar a anunciar la fecha de lanzamiento del servidor chino, al menos. Y sí, puede ser que también anuncien de global en esta fecha. No creo, porque no, en la PAX. La PAX es diferente cuando se dio bastante información sobre el Genshin. No sé si en el China Joy anunciarían. Al menos para la versión china sí dirían, o capaz que anuncien la fecha, o no. O capaz que dicen si la OBT va a tener un wipe, o qué va a hacer esa OBT, o si también van a tener una beta 1.0 como vamos a tener nosotros en el global, o esas cosas. Habrá que ver bien qué información dan durante este evento, y yo lo consideraría como algo relevante. Y acá tenemos las fechas en que van a estar con los stand y la, bueno, los anuncios y demás cosas. También puede ser que den recompensas, tal vez solamente para el servidor chino, tal vez algo más global, y algunos gadgets que sorteen o alguna que otra cosa. Lo que sí, hay que estar atentos a Tap Tap y otras cosas más. Ah, y seguro que Tap Tap, o Tap.io como quieran decirle, pero Tap Tap, va a tener un stand también. Así que esto puede ser relevante para los que jueguen en el servidor chino de cualquiera de los juegos de miHoYo. Después veremos si algo nos afecta global. Eso sería todo lo que les quería pasar a informar, porque puede que se vengan noticias. Eso sería todo por este video. Si tienen alguna duda, me lo dejan en comentarios y si no, hasta la próxima. Bye bye. てくる仲間の名前とスタンド能力を答えねえっつーんならよ、もう片方の目の心配もしていた方がいいなあ、ズッケーロさんよ。